Convertíos y creed en el Evangelio. Estas son las primeras palabras registradas de Cristo. Es como su primer anuncio. En primer lugar, conversión. Conversión significa cambio. Conversión significa ese reconocimiento que hay cosas que no están saliendo bien y que tenemos que cambiar nuestro corazón. ¿Y cuál es el modo? Si hubiera dicho solamente convertíos, pues a lo mejor nos hubiéramos quedado todos desconcertados diciendo, bueno, que hay que convertirse. ¿Convertirse a qué? ¿O convertirse cómo? Pero siempre que Jesús hablaba de la conversión, lo unía a creed la buena noticia. Es decir, si estamos convencidos de que Jesús es el Hijo de Dios que ha venido al mundo porque le importamos, porque nos quiere, en definitiva porque nos ama. Si eso lo creemos y nuestra vida vive de eso, en el sentido de que se apoya todo en eso, entonces nuestro corazón irá cambiando poco a poco. No se trata de hacer grandes esfuerzos, no se trata de hacer obras como especialmente ascéticas importantísimas, no. Se trata de creer que en todo momento soy amado de Dios, cuando acierto y cuando me equivoco, cuando me canso y cuando descanso, cuando río y cuando lloro, cuando las cosas me salen bien y también cuando las cosas me salen mal, cuando tengo dolor o cuando tengo gozo, siempre amado de Dios. Esto es creer el Evangelio. La buena noticia es que somos todos hijos de Dios en Cristo y que por tanto somos muy amados de Dios. Y esta es realmente la gran propuesta que hace Cristo a la humanidad. Cristo no viene a proponer un sistema moral sublime, Cristo no viene a proponer un sistema religioso, una organización religiosa especial. Cristo viene a decirnos que somos amados de Dios con independencia de nuestras obras, con independencia de nuestros méritos, con independencia de lo que hagamos o de lo que seamos. Por el mero hecho de existir, todos somos amados de Dios. Y cuando esto es una verdad que atraviesa nuestra vida, cuando realmente estamos convencidos de que Él nunca me va a despreciar, nunca me va a rechazar, cuando mi relación con Dios no depende de que sea bueno o malo, sino que depende que realmente quiera estar cerca de Él, entonces, repito, mi corazón se va transformando poco a poco. ¿Para qué? Pues para hacer su voluntad, para realmente estar en sintonía con Él, para querer vivir en la verdad y una serie de cosas que nos irán pasando casi sin darnos cuenta. Fijaos cómo cuando María recibe el anuncio del ángel, no dice, pues voy a hacer todo lo que me dices, sino que ella dice, hágase en mí según tu palabra, según esa noticia que tú me has transmitido, que suceda a mí así. Y de algún modo nosotros también queremos convertir nuestro corazón, pero no, repito, a base de esfuerzos, sino a base de estar cada día más convencidos, nunca dudar de Él, nunca dudar de su amor, aunque no lo entendamos, aunque nos resulte difícil seguirle, aunque muchas situaciones sean como incluso contradictorias con que alguien nos quiera, porque no lo podemos entender, nunca cuestionarnos su amor. Y efectivamente, veremos cómo al cabo de los años, al cabo del tiempo y de la perseverancia, el amor de Dios será la fuente y lo que sostiene realmente, nutre y hace crecer nuestra vida.